Hola. Tarde. Mi amor, mi amorcito, hola. Estoy ahora mismo en Denver. Estoy tarde para mi cita a las 8 a.m. Son las 7:40, pero yo tengo que grabar. Es como que, hello, estoy tarde y todavía me siento a grabar. Yo de verdad, wow. Siento que estoy por dentro como que agonizando. Estoy por dentro mal. Yo llegué ayer, ¿vale? Estas cosas como bien, sabes que tengo que hacerlo, so es como que no tengo otra opción. Hoy es jueves, entonces llegué anoche como a las 6. Voy un poco en el estómago, mucha agua. Y ya después les cuento, espero que hoy sea un día fabuloso. Y lo mío va a ser que sí, 5 segundos. Oh my god, I'm so late. Oh my god, I need to leave. En todas mis cosas. Bueno, hemos vuelto a empezar aquí. Miren, tienen de bolero. Es un. Ajá, un solito. Creo que es este gotero. Y también tienen. Estoy así como de lado. Según yo, muy low-key. Y estas son cremitas de mano de rose milk. De coco y leche de rosas. ¿O hay otra traducción mejor? Ok. Eso sí huele divino y se siente. Huele como que es cremosito por lo mismo la lechita que le echaron. Este es un jabón. Ah, mira, es basado en plantas. Eso si eres como vegana o si eres bien saludable. Te acuerdo que te bañas. Huele muy rico. Muy rico. Y miren todo lo que ya llevo aquí. Like what? Les voy a mostrar. Ah, tienen también las bombas de baño. De vainilla y azúcar de vainilla y raspberry. Y esta es de coco. Ah, o inclusive para hacerte como el pedigurro. Relajarte. Yo no sé. Como que yo no hago eso mucho. Miren, otra bomba de baño. Los otros días vine. Como el mes pasado, digo yo que yo casi. Ah, mira, está como todo por todos lados. Y sí, estaban aquí algunos, pero ya trajeron más. Esta es la colita de una sirena. Y una estrellita por ahí. Este ya lo han visto. Y aquí ven. Ah, pero este es April. Este es como la versión barata de Bath & Body Works. Esto sí como que no. No soy mucho de esto. Pero imagino que huelen bueno. Y los spraycitos de vainilla y de coco. ¡Oh! Eso tiene que oler bueno. Esto es muy bueno para el cabello, que no te lo deja así todo aceitoso, grasoso. Y que esto se lo llevaron. Este es para el cabello. El cuerpo y el cuero cabelludo scalp. Es cuestión de buscar y hay cosas muy buenas. Por ejemplo, toda mi idea es que buscar lo nuevo, que sea más que de marca, pero si hay algo como interesante, pues. Porque esta es la tienda del dólar, ¿saben? No es nada caro. Y encontré esta es Crispy Onion para el día de Acción de Gracia. Esto es un basket. Esta es como rectangular y podemos poner aquí cartitas, recibos, esmaltes. Maquillaje, paletas. Déjenme ver y ya les comparto lo que es. Llevo por ahora. Bueno, voy a ponerme así. De maquillaje. Llevo este limpiador de esponjas. Más bien, es una esponjita para limpiar las brochas. Y esto es bien interesante cuando usas cosas muy transparentes. Un vestido, una blusa así muy cipro. Te cubre los pezones. Qué cool, brutal. Nunca los he utilizado. Y esta marca, pues no sé si sirva. Pero cubrirte los melones. O bien,
más bien los pezones. Y estos también. Ah, me gustan estos. Con la blusa de encaje negra, ustedes saben. Esto dicen que es muy bueno. Una cremita de Palmer's Cocoa Butter Formula, chiquito. Y también este bien chiquito que primera vez que lo veo huele al paraíso. Huele muy rico. Y por aquí hay más. Como cuando se te abre la blusa. O sea, comiste de más. Bueno, yo quiero hacer unos como quiche, algo así. Y yo les pregunté ayer en Instagram. Les dije que me recomendaran algo porque estaba el té, se me reseca mucho porque yo vivo en un clima muy seco. Y me recomendaron aceite de coco. Y voy a probar este, o si no, cocino con él. Esto lo ocupo para el trabajo. La servilleta. Lo tienen en diferentes formas. Círculos, corazones, ovaladitos. Lentejuela. Interesante. Leather. ¿Qué podemos pegar con esto? Para hacer la listita de mercado. Todo orgánico. Not. Vamos a ponerla ahí. Oh my goodness, no te voy a caer. Está súper bonito poder escribir la lista de lo que tienes que comprar en el mercado. Se me cayó algo. Qué lindo. Y este magnet. De magneto de imán. Tengo amiguitas de aquí de YouTube que coleccionan muchos estos. Miren, estos son como los toppers del arriba, ¿no? Cosas de arriba del lápiz. No sé qué dije ahí, pero. Ajá. Y yo. Ajá, mira, esto abraza a tu lápiz, dice. Qué bonitos borradores son. Esto es como una. Ajá. Pencil grips. Esto es nomás para ponérselo ahí de lujo, digo yo. Y estos sí son borradores. Estos son los borradores así gigantes. Jumbo, mira, tienen un montón. Diablo. Excuse me. Mira esto. Oh. Estos huelen, tienen aroma. Ah, oh, de manzana, de uva, de fresa, de naranja y de blueberry. Oh, cool. Miren estos también. Tiene muchas cosas interesantes. Como que me gusta mirarlos, pero no soy de usarlos. Esta es una nueva. No me encanta. La que sí compré y me encanta es esta. Huele muy bueno. Why not? Ahí están. Ahí se aten algo. Es más fácil. Como que eso. Nos llama bastante la atención. Mire. Creo que ya se los mostré. Ahí. Miren.
Jamás pensé estar en ese momento de mi vida, pero el día donde estoy, que no puedes comer el cinnamon bun, los rollitos estos de canela. Bueno, te compras esto. Y más ahora que estamos en otoño, en el frito aquí en Estados Unidos, en Colorado mínimo, por lo menos. Te lo compras y lo prendes y te vas en el viaje de los monchis. Esto huele a calabaza, no me encanta. Old Williamsburg, que huelen bueno, igual que la que les mostré de duraznos. Ya te la harina. Estas de Lumines nunca las he comprado porque no confío, no creo en las marcas cheapy de aquí, como que no tienen como marca. No son Louis y Gucci, es más bien Fuji. Calabaza de vainilla y de hojas de otoño. No huelo, no los puedo leer. ¿Qué son estos? Espejito, espejito. No quiero incomodar a las personas. Yo creo que esto es más llamativo, pero por lo menos no estén ahí en medio vacío. Yo soy muy así. Topo. Miren esto, los logran ver. Son aquí, pero yo quiero como mostrarles. Y creo que se enfoca mejor la cámara así, estando ahí. Miren esto. Oh, love. Love is always the answer. Que el amor es la respuesta a todo. O prefiero no encontrar la respuesta. Esto está como bien pegado a mí. Tienen accesorios de Lily Jane. No la conozco. Y estos rubber bands or elastics. ¿Cómo se llaman? Miren aquí más. Bandanas. Ah, no, es para dormir. Ah, mira qué bonito. De cebra, de leopardo. Gorritos. Oh, a mi amiga Fabi le encantaría este color. A ella le es fácil este color. Saben, espejito. Bueno, no sé si es eso azul o el más. Hola, ¿cómo estás? Bien, ahora para. Ahora no, pero ya que vienen las navidades. Los holidays. Este color. Oh, Dios, qué bonito mostacita. Ay, qué bello. Pero creo que ya pasó mi tiempo de usar eso. Y ya no me quedan. Y ya no me lucen. Ya no los quiero. Miren esto, qué glittery, qué bonito. Bien noventeros estos lip toppers que cambian el tono del labial, ¿no? Nunca en realidad he creído en ellos.
cosmic. Magic wand. Que bien, les interesa algo de aquí. Miren estas bolsitas. Aunque están bien baratito el material. Obviamente, estas se ven mejor. O sea, me refiero a que la calidad se ve mejor. Porque no son genéricas. ¿Sí? Estas las sigo teniendo por ahí. Estos me gustan. Pero se me hace muy largo el palito aquí para aplicar las pestañas postizas. Aunque quiero comprarme uno de estos aplicadores. Amores, les estaba contando ahora mismo en Instagram que estos me llevan. They take me back a mi niñez. Que son los lápices con aroma. Y este piña, naranja, de uva. El de uva, el de arándano. Y el de watermelon. Y huelen a eso mismo. Oh, huelen tan rico. Y si quieren ver cómo son, todos son iguales. Lo único que cambia en realidad es el olor. Oh. Miren eso. Hay 1, 2, 3, 5 diferentes estilos. Ah, no, ¿qué más? No. Fui yo. Miren, y tienen muchas. Oh my god. Muchos bolígrafos, plumas. Aquí están resaltadores. En azul, en neón. Qué lindo. Y estos me los llevo en el carrito solo por los colores. O sea, yo para que quiero lápices. Yo uso más bolígrafo que nada. La pluma, lapicero. Esto me lleva mucho a mi niñez. Todo esto es como cuando yo en la primaria. Oh, Dios mío. Como que a flashback. Y el olorcito este. Bueno, cuando nena, eran más chiquitos. Y eran mecánicos y olían, creo. No sé, tenían olor. ¿Escucharon eso? Que las cámaras. Porque yo estoy aquí. Pero bueno, yo soy importante. Supongo porque siempre me lo hacen. Y es como que ya saben. Como que escanea todas tus pasillos y verás que soy yo la misma de siempre. Nada ha cambiado. Ah, es que estoy tratando de verlo por atrás y la pantalla está aquí arriba. Pero miren. Goodness, miren estos, están, mira, son, parecen lápices, pero son mecánicos. Mecánicos, como que les haces así, y sale, aprietas y sale la puntita. Todavía tienen cosas de Barbie, miren, ¿qué es esto? Ah, la faldita, no sé, ay, yo era loca con Barbie. La cocinita y el perrito. Oh my goodness. La faldita, yo no sé, experienciar. Como para el pedi. Yo necesito esto. Mira, este watch splat. Se explota. Como que tiene líquido. Design and wear. Como anillos. Y los decoras a tu modo, a tu manera. Tu estilo, a tu. El squishy que te relaja. Wow, son así, para eso se hicieron, para vetarlos, no los estoy destruyendo, por si pensaban. Como que esto te relaja, mira. Quisiera mostrarles lo mejor que pueda, pero tienen este, la literal de, miren, este de Peanuts, trademark, o sea, literal, muy bonitos. Ay, me encanta este de Pooh. De Winnie the Pooh. Sorry que estoy mirando para allá. Ahí está ustedes, pero ahí está la pantalla. Por si dicen, Jessica, estoy aquí. Oh, ok. Este es de Paw Patrol para los niños. Miren, si tú vas a decorar todo muy
así, de caricaturas, hay muchos muchachos que también les gusta eso. O sea, son full amantes de, se tatúan el cuerpo entero de Mickey Minnie. Ojo, tienen la mentalidad de niño, o sea, ellos viven solos y todo es que sí, de esto. Conozco muchos así, mientras no tengan otra cosa de niño, ¿verdad? Miren, de Looney Tunes. Ay, me encanta el Tweety Birdie. No tiene mucho. Anyway, yo me fui. Espero que te haya encantado este video. Y yo te veo en el próximo, ¿vale? Espero recibir mucho, o sea, mucho amorcito tuyo. Chulería. Adiós. Bueno, ya me iba, pero miren la perfección. Este mío los puso así set. Como combinado en colorcito. La lunita. Ya verán de lo que hablo. Como que en su conjunto. Es el... Miren, la lunita, yo amo las cositas con estrellas y lunas, pero esta es una nube y una luna. Me encantan, pero la perfección está en mí, como que esto no es aceptable en mi mundo, en mi cerebro. Ay, me encanta esto. Me llevaría eso. Busté.